Doctor Joan Benjamín Siger y el amargo de Angostura. El jurista caraqueño Luis López Méndez, a partir de enero de 1817, tuvo la alta responsabilidad de reclutar personal militar, obtener embarcaciones, material y equipo bélico que serían enviados a Venezuela. El doctor alemán Joan Benjamín Siger, nacido en noviembre de 1796, participó en la campaña contra Napoleón Bonaparte. Llegó a Angostura el 1 de agosto de 1819, donde recibió el nombramiento de médico mayor traumatólogo del Hospital Militar de Angostura. En 1820 asumió la dirección de los hospitales militares de la región guayanesa, cargo ejercido hasta 1846. Buscando la curación contra el cólera, gracias a sus conocimientos de botánica, utilizó una veintena de ingredientes obtenidos en la extensa y fecunda zona. Llegó a preparar en 1824 el conocido producto denominado amargo de Angostura, producto que le daría la vuelta al mundo por su sabor tan especial. Revalidó con éxito su título de médico cirujano en la Universidad de Caracas, futura Universidad Central de Venezuela, en mayo de 1838. El presidente José Tadeo Monagas lo nombró médico cirujano del ejército, otorgándole el grado de coronel, funciones desempeñadas hasta 1858, cuando pasó a la situación de retiro. En Angostura se dedicó con sus hijos a la preparación de su famoso producto con la firma J.G.B. Siger. Se utilizaba inicialmente para aliviar dolencias estomacales y mareos. Luego, un ingrediente apreciado como sazonador de algunas comidas, como ablandador de carnes y en la preparación de sopas y bebidas aromáticas y espirituosas, especialmente los cócteles. El doctor Joan Benjamín Siger falleció en Ciudad Bolívar el 13 de septiembre de 1870. La firma se estableció en Trinidad y Tobago en 1875. La preparación del amargo de Angostura es un secreto bien guardado hasta la presente fecha por parte de los descendientes, con su conocida presentación en 4 idiomas con la firma del inventor, producto muy solicitado, apreciado e imprescindible en bares y restaurantes a nivel mundial. Las gotas del amargo de Angostura le dan un toque diferente y muy particular a las bebidas preparadas, entre ellas la conocida Cuba Libre.